Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un episodio más de Warm Up, el podcast. Estamos muy contentos, Chava. Gracias por estar este episodio con nosotros más, porque hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado que se ha ido adentrando, ha ido creciendo en el béisbol. Fue el coordinador deportivo en los Águilas de Mexicali, en la Liga Mexicana del Pacífico, también en la Academia Centinelas de Mexicali, y hoy es el gerente deportivo en el Águila de Veracruz, en la Liga Mexicana de Béisbol. Él es Alberto Plasencia. Es un placer tenerte aquí en un episodio más de Warm Up, el podcast. Gracias, Fanny. Aquí estamos a la orden y ansiosos de cantar el playball. Ya se extraña pues el regreso de la Liga Mexicana del Béisbol aquí a México, ya que pues no hubo por las condiciones de la pandemia, pero esperamos que este año la liga y la temporada salga muy bien y pues ya, verdad, extrañamos el béisbol de la pelota de verano. Sí, créeme que se está trabajando muy fuerte la liga junto con las autoridades para poder regresar este año. Este año es un hecho que tenemos temporada, pero ahora estamos buscando que pues tener afición. Sabemos que en el Pacífico al principio hubo afición, después solamente Sinaloa y los demás estados pues nos quedamos sin afición. Acá queremos ser lo más prudentes posibles. Sabemos la situación en la que estamos, pero estamos trabajando muy de la mano con las autoridades para tener el estadio Beto Ávila a reventar próximamente. Esperemos que sí, que todo salga muy, muy bien. Alberto, cuéntanos, te hemos visto, el año pasado aplicaste la ciencia al béisbol aquí en México. Se dice que la BP analítica se ha hecho en Estados Unidos, pero no se ha aplicado aquí en México, y tú lo has traído aquí a la República Mexicana. Cuéntanos. Sí, fíjate que toda esa inquietud viene porque yo solamente jugué ligas de desarrollo y me he dedicado desde que tengo más de 10 años en el béisbol profesional. Me he dedicado al análisis, me he dedicado a todos esos sistemas nuevos que se están implementando, que es la tecnología, la palabra de moda que es la sabermetría, pero siempre muy consciente que la sabermetría es solamente una herramienta más, no es la totalidad, no es el 100%, solamente una herramienta para tomar decisiones. Y es ahí cuando surge el BP Analytica. Es una empresa que me tocó fundar utilizando los radares, la tecnología, todo lo que está de la mano para poder eficientar las habilidades del pelotero. Nos ayuda, por ejemplo, un lanzador, que sus lanzamientos sean más eficaces, que sus lanzamientos hagan más daño al bateador. Lo que el ojo humano no lo puede ver, los radares y los sensores, pues, lógicamente, sí lo pueden ver. Lo hemos estado utilizando. Afortunadamente, el Club Águilas de Mexicali me dio la oportunidad de utilizar esa tecnología y pues ahí está el resultado con el picheo primer lugar de la liga. Son herramientas muy útiles, complicadas a veces porque todavía el pelotero está muy, oye, espérate, ¿qué me vas a decir tú a mí? Sí, pero bueno, como en todos lados, ¿no? Y los que nos han dado la oportunidad, pues ahí está esos radares. Lo hemos utilizado también en muchachos, en jóvenes, porque anteriormente te decían lo que conocíamos en el béisbol, es que estás metiendo el codo, es que estás, no sé, tu muñeca la estás acostando, pero ya con esta tecnología tú ya lo puedes ver en un video, ya lo puedes ver en 3D, tú ya puedes decirle, mira, aquí está tu error, aquí lo podemos mejorar. Y muchas veces con el simple agarre de la pelota ya manejas el mejor spin, o con el simple hecho de las manecillas del reloj, decirle, oye, mira, es que acuéstate un poquito más, pero a la 1:15 o a la 1:30, pues ya le das una información un poquito más certera al pelotero para que entienda de qué le estamos hablando. Entonces, esa empresa afortunadamente nos ha ayudado mucho, a mí lo personal me ha ayudado mucho a entender el béisbol un poquito más, a tener más herramientas y sobre todo pues para utilizar los números a nuestro favor, ¿no? Así es, claro, apoyándose de la tecnología, porque más avanzamos y la tecnología pues nos está rebasando. Y qué padre, enhorabuena, felicitaciones por traer este proyecto aquí a México y obviamente pues ponerlo en práctica a los jugadores y pues por todo lo que has logrado, ¿no? Gracias, Fanny. Sí, oye, Beto, saludos cordiales, Alberto Plasencia, ¿cómo estás? Muy bien, chao, muy contento de compartir el micrófono. ¿Desde cuándo fue la última vez? ¿Liga Norte?
Liga Norte de México, por allá del 2014. 2014, sí. No, ya. 2014, ya llovió. Ya llovió. Sí, ya llovió. Ahí en el palmarés de Alberto Plasencia faltó incluirle cronista de los Centinelas de Mexicali también, junto con su servidor. Ha hecho de todo Alberto Plasencia dentro del béisbol. Muy multitasking. Sí, así es. Sí. Oye, Beto, yo quiero preguntarte, además de felicitarte por estar ahora en otra liga, en la Liga Mexicana de Béisbol, felicitarte por tu trabajo en Águilas de Mexicali. Lograste un campeonato con los Águilas ahí en la compañía de Alejandro Ahumada en el 2016-2017. Pero bueno, eso ya quedó atrás. Ahora te enfocas en el nido del Águila de Veracruz. ¿Cómo fue? Yo quiero saber cómo llegas a Veracruz, cómo fue ese acercamiento, ese enamoramiento con el equipo de expansión ahora del Águila de Veracruz, el equipo más longevo en la historia de la Liga Mexicana. Mira, Chava, es algo interesante, es algo curioso. Tú sabes y me conoces lo inquieto que soy. Entonces, yo estaba en una gira en Los Mochis cuando recibo una llamada. Y digo, pues, y seguía en mi juego, ¿no? Y era llamada, pero llamada, pero llamada, hasta que contesto, y pues era el Chino Valdés. Era el Chino Valdés y me hace la invitación para... Bueno, primero me dice que va a una liga, que se va a expandir la liga, que va a entrar Veracruz, y que él viene como director deportivo. Y me dice, estoy buscando un gerente deportivo, quiero sangre joven, quiero ideas nuevas, quiero hacer las cosas bien, quiero que las bases y los cimientos sean sólidos. Y cuando me dijo esas palabras, rapidito me despertaron ese interés. Yo nomás le contesté, Chino, gracias por tu interés. Permíteme sacar la temporada de Liga Mexicana del Pacífico. Estamos, lógicamente quiero querer ser campeón acá, pero hablamos en cuanto acabe la temporada. Y sí, en cuanto cayó el último out, ya estaba sonando el teléfono y era el Chino. Le dije, mira, Chino, estoy dentro, es una oportunidad, es un sueño brincar a una gerencia deportiva. No es fácil. No es fácil porque todos sabemos que zapatero a sus zapatos, como dicen, ¿no? O sea, siempre he sonado que acá en México los gerentes deportivos son ex peloteros profesionales, pero en Estados Unidos ya están metiendo a estas áreas a gente con un poquito de estudios, con licenciaturas, con doctorados, con maestrías. Entonces me llamó mucho la atención. Claro, fue difícil porque tengo el arraigo en Mexicali, soy de Mexicali, son 7 años en Mexicali, uh-huh. Pero dije, va, la vida es de correr riesgos y estoy dentro, ¿no? Entonces, cuando el Chino... Esas fueron las palabras clave, ¿no? Como que hacer las cosas bien, los cimientos, las bases. Y ahí fue donde me despertó ese interés. Y pues acá estoy ahora, en el bello puerto de Veracruz. Sí, qué bueno. Oye, y sí, es muy difícil... dejar la casa, ¿no? Tomar esa decisión de irte a otra plaza. Pero bueno, con el hambre de seguir creciendo, a eso lo convierte en algo fácil. Y ahora que te toca armar un equipo desde cero, pues todavía es mejor, ¿no? Porque es un proyecto que va a ser casi casi tuyo. Sí, fíjate que es un proyecto, ya me tocó la expansión de la Liga Mexicana del Pacífico, donde pues uh-huh. había draft y todo ese rollo, pero acá me gusta más porque no hay draft. Uh-huh. O sea, tú en realidad tú armas tu equipo, tu plan A, tu plan B, tu plan C, y ya te vas directamente por los peloteros que tú crees que pueden ser los idóneos para cada posición. Yo creo que ha sido un poquito, pues sí, es un reto porque estamos a nada, pero yo creo que en el tema del roster, los demás equipos se han accedido, hemos llegado a buenas negociaciones para tener los jugadores que tenemos hasta ahora, pero me gusta, no desconozco el sistema, pues nos ha tocado trabajar en Liga Norte de México con desarrollo, pero totalmente diferente, estatutos diferentes, pero me gusta. Hablando del roster y del draft, que pues me imagino que es un reto para ti armarlo de cero, como lo dice Chava, definir extranjeros, el cuerpo técnico, el roster y, o el line-up que va a ser el principal para esta temporada. O sea, cuéntanos más o menos cómo ha sido este reto, porque pues si llegar a un equipo que realmente es desde cero, pues sí es un reto un poco difícil, ¿no? Sí, sí, sí es difícil, pero por ejemplo hemos estado buscando ahora con lo de VP Analytica y conociendo debilidades, oportunidades, amenazas, el análisis de administrativo lo estamos aplicando ahora acá en el deporte. Sabemos que el estadio Beto Ávila es un estadio totalmente de picheo, sabemos que en el Beto Ávila pues el bateo aquí es complicado. Ahora con el pasto sintético pues cambia un poquito más el estilo de juego,
y hemos estado buscando junto con Leo, que es el manager, el Chino Valdés, que es el director y su servidor, hemos estado buscando, por ejemplo, en bateadores, gente que tenga contacto, que sean de líneas, porcentaje de líneas, que no sean flies, porque el contacto aquí de fly pues es out, ¿no? En el outfield estamos buscando, hemos traído jugadores como Leo Germán, por ejemplo, que es que él viene a adueñarse de la pradera central, que sabemos que su defensa aquí es extraordinaria, un muchacho, un Alonso Gaitán, un Maxio León, José Augusto Figueroa, que estamos trayendo de Diablos, que son jugadores que están cayendo como anillo al dedo a esa filosofía que estamos creando aquí en el de juego, aquí en el Beto Ávila. En el tema de extranjeros, pues Alexia Marista, un jugador que pues con 7 años de experiencia en Grandes Ligas, que va a ser mi líder junto con Héctor Gómez y Freddy Cepeda en el infield. Gómez, que sabemos que es un bateador de fuerza, ese puede ser nuestro tercero o quinto bat. Freddy Cepeda, que mucha gente está como que, oye, pero pues tiene 39 años. Pues sí, pero tiene 39 años, pero todo el año pasado bateó 370 en la Liga Nacional, sí, de Cuba. O sea, y ese bateador, todos sabemos que en el béisbol lo último que se pierde es el bateo. Los pitchers, pues rápido se van por los brazos, las piernas. Pero el tema de Cepeda, Freddy, yo creo que nos va a dar esa profundidad aquí. Y aparte, pues acá le llaman los nortes, ¿no? Al aire. Aquí corre la bola hacia el right field. Pues Cepeda es un bateador de zurdo con mucha fuerza, ¿no? Y pues incorporar jugadores locales como la vieja Hernández, por ejemplo, que es un jugador que todos sabemos que pues, inyecta mucha energía en el vestidor, muy versátil con su guante. En el Pacífico ya lo vimos jugar tercera, Chori segunda, igual un batecito pícaro, muy pícaro para batear. Entonces ahí vamos creando esa dinámica en lo que es la ofensiva. Y en el tema de picheo, pues un Dylan Unsworth, un abridor que también tiene un alto porcentaje de strikes y que sus conexiones son de flies. Entonces quiere decir que aquí lo que le den, que sea por aire, va a ser out, ¿no? Un Edison Frías, que también es otro piedrero con mucho movimiento vertical en su pelota, entonces que también sus contactos que le hagan van a ser contactos poquito sólidos. La incorporación de la Loba, Irwin Delgado, un paisano ya de Mexicali, que todos lo conocemos, es un concierto de tirar cambios y tirar strikes. Sí. O sea, y ahí vamos. El denominado WTF. Y ahí vamos poco a poco. Un Iván Zavala, que va a ser nuestro pinche situacional, que también es mucho sinker. Steve Rodríguez, un pin brazo zurdo de los Diablos Rojos, que nos tocó ver la Liga Norte. O sea, hemos traído esas piezas claves. Es un balance de equipo joven, pero con experiencia. Joven que ya han tenido oportunidades, pero también están los que van a venir a arropar a esa gente, que para crear ese clic que estamos buscando. Me tocó invitar y firmar, no sé si ya sepas, a Kenneth Delgado. Sí. Kenneth Delgado va a también estar con nosotros acá en el Águila, lo incorporamos a nuestra lista de reservas. Ojalá que el muchacho venga a pelear un lugar, que estoy totalmente seguro que lo va a hacer de la mejor manera. Ángel Olivas, otro pitcher zurdo que ya debutó en el Pacífico. Ahí vamos armando poco a poco el roster. Jesús Espinosa va a ser nuestro receptor, con un muchacho también mexicoamericano, Andrew Bañuelos. Ahí va Yosamot Cota, otro bateador de fuerza que ya ustedes conocen, porque puedo verlo, sí, creo que fue Champion, sí, Bat cuando te pertenecía a Diablos. Entonces hemos traído ahí poco a poco unas piezas interesantes. Por ahí más adelante saldrá otro nombrecito interesante que estamos buscando para tener un poquito más sólido los abridores. Estamos sobre dos abridores más, muy conocidos y con mucha experiencia. Entonces, pues creo yo que el equipo va a dar mucho de qué hablar. Beto, tras todos estos movimientos que mencionas, en comparación de los rosters de los otros equipos con los que vas a competir en la zona sur, ¿cuál es tu expectativa real para este 2021? Mira, mi expectativa real es que este equipo va a estar en playoffs. Y una vez estando en playoff, todo puede pasar. Yo sí veo el equipo muy competitivo. Lógicamente, pues una cosa es lo que diga la hojita y el papel, ¿no? Uno propone y Dios dispone, pero yo sí creo y estoy muy seguro que este equipo no va a ser sotanero. Por ahí me tocó escuchar varias entrevistas y notas donde decían que el Águila va a ser sotanero. Ya me tocó apostarle a dos veracruzanos que este equipo no va a ser sotanero. Entonces, si le entras a la polla, también la apostamos. Entonces, este equipo va a dar mucho de qué hablar. El veracruzano es muy exigente. El veracruzano le encanta la pelota. Yo los fines de semana, llevo 2 fines de semana acá,
y me ha tocado ir a dos campitos de béisbol sábado y domingo, y para ese juego de primera fuerza, o sea, está a reventar los estadios, los campos, y aquí hasta el taxista habla de los del Águila de Veracruz. O sea, es una fiebre, están muy contentos, están muy emocionados, hemos tenido muy buena aceptación con la afición. Al principio sí era ese escepticismo de cómo, si nosotros somos los rojos del Águila de Veracruz, pero eso ya es un tema un poquito más complicado, donde ya las cabezas ahí están viendo la manera de que ese equipo se llame Rojos del Águila. Uh-huh. Pero por lo pronto somos el Águila, un estadio, un Beto Ávila renovado, va a tener más capacidad por el Efil, restaurante, pasto sintético, una tienda a ras de la calle. O sea, le han ido moviendo, le han ido metiendo cosas interesantes. Y como te dije al principio, la dirección general por parte de Fernando Magro también está haciendo las cosas bien. Él viene también a hacer las cosas bien, y es algo de la filosofía o de lo que nos está pidiendo el dueño, el señor Pasteles. Venimos para quedarnos y hacer las cosas bien. Muy bien, oye, sí, eso es muy importante, ¿no? Que quien está al frente del equipo, en la dirección general, le apueste al proyecto, ¿no? En este caso también, pues, una familia beisbolera, quienes son los dueños del equipo, la familia Pasquel, digo, años y años y años, toda la vida dentro del béisbol. No es cualquier dueño, no es cualquier nombre, sino son los Pasquel. Sí, sí, de mucho renombre. Uh-huh. Y ganadores, ¿eh? Ganadores. Ellos no quieren un equipo, y me lo han dicho, yo no quiero un equipo sotanero, yo no quiero un equipo, yo quiero ni de media tabla, yo quiero ser los primeros 4 o 5 de, uh-huh, de la tabla. O sea, le están buscando y nos están exigiendo resultados, entonces pues vamos a dárselos. Muy bien. En términos de inclusión de género en el béisbol, hay que felicitar al equipo de Veracruz por incluir a mujeres como es Cristina Medina, quien estuvo en la temporada 2019 como trainer para los Algodoneros de Unión Laguna, y también a Karime Flores, como las trainers ahora de esta temporada 2021 para el equipo. Felicitarlos ante todo por incluir a las mujeres. Créanme que es muy difícil como mujer adentrarte a este mundo de béisbol, que sí, que es de hombres, ¿me entienden? Y es muy padre saber que cada vez las mujeres estamos haciendo presencia y estamos haciendo lo que nos gusta, y que nos dan oportunidades para adentrarnos a esto. Así que muchas felicidades. ¿Y qué nos puedes comentar? Mira, Karime y la Güera Medina, la verdad se han ganado mi respeto. Son muchachas muy, muy profesionales a la hora de trabajar, y es por eso que nos atrevimos a meterlas, a invitarlas a nuestro staff. Sabemos que hay una línea muy delgada, muy complicada, porque pues acá en el béisbol, en los vestidores, pues es la parte sagrada de los peloteros. Pero Karime se ha sabido ganar el respeto de los jugadores, de igual manera que la Güera Medina. La Güera Medina, pues, ha sido hasta seleccionada nacional en béisbol y softball, muy entusiasta, muy dedicada. Y yo estoy muy contento de que primero quisieron aceptar la oportunidad y el reto de estar acá. Y pues aquí están, y de igual manera, o sea, la persona que venga a sumar, no a restar ni a dividir, aquí va a estar. Y ellas entraron perfectamente a esta filosofía, y pues aquí están con nosotros y van a ser parte fundamental, ya que van a ser las encargadas de la preparación física de los peloteros. Sí, en cuanto a la trayectoria de Cristina Medina, pues Fanny y yo la conocemos, pues estuvimos trabajando con ella en Unión Laguna, en Algodoneros de Unión Laguna, muy profesional. Y aparte, ella, no conozco la historia de Karime, pero la de Cristina sí, y Cristina pues ha venido picando piedra desde la Academia de Monterrey, luego pasó a Aguascalientes con los Rieleros como trainer segundo, después se le da la oportunidad con Algodoneros de ser la jefa de trainers, y pues bueno, ahora ya va para allá contigo, ¿no? Me imagino que en el caso de Karime ha de haber sido más o menos un proceso similar, a lo mejor en otra, no en el béisbol, no lo sé, pero ella estuvo con los Venados de Mazatlán, ¿no? Sí, te platico el tema de la Güera. Yo me identifiqué mucho con su historia porque es similar a la mía. Nos ha tocado picar piedra. Y en el tema de Karime, es una muchacha muy entusiasta. A ella le tocó trabajar con un proyecto de niños con síndrome de Down. Okay. Y ahí fue donde la conoció el Chino Valdés. El Chino Valdés la conoce trabajando en un proyecto de niños con síndrome de Down. Uh-huh. Y lógicamente,
pues eso a cualquier ser humano nos hablan del corazón, y ahí fue donde prendió el foquito para nosotros, ¿no? Y ya nos empezamos a acercar, el Chino la incorpora, la invita a trabajar con Mazatlán, y de ahí se convence. Chino, ¿cómo la ves? No, perfecta, perfecta. Entonces de ahí fue donde ella pues se ganó el pase o la manera, la invitación de estar acá. O sea, recordamos que el béisbol, y siempre lo he dicho, el béisbol pues es valores, el béisbol es más que el terreno de juego, y si queremos transmitirlo y queremos que la afición también lo viva de esa manera. Así es. Oye, Beto, antes de finalizar, ¿qué mensaje le das a toda esa afición del Águila de Veracruz que como ya lo comentaste, está con el béisbol en las venas de toda la vida, se nace con un bat y una pelota ahí en Veracruz, es la puerta del béisbol a México, el puerto de Veracruz? Por ahí a nuestra amiga Paola Ríos, a quien por cierto le mando una felicitación por el premio que ganó por un documental que hizo sobre el béisbol, los orígenes del béisbol afromexicano, no, si está mal el nombre, perdóname Paola, pero no me acuerdo muy bien, pero es sobre eso, ¿no? De cómo llega el béisbol a través de peloteros de raza negra a Veracruz y quiénes son quienes lo comparten hacia México, ¿no? En una de las puertas del béisbol a México. ¿Qué mensaje le das a toda esa gente? ¿Qué pueden esperar del Águila de Veracruz en esta temporada y qué pueden esperar de su directiva? Porque siempre está peleada la afición con la directiva, ¿eh? No, fíjate que acá hemos estado, bueno, ahorita que no ha habido juegos, ¿no? Acá hemos tenido muy, muy buena aceptación de parte de la directiva, decirles que estamos comprometidos con el béisbol, comprometidos con Veracruz. Yo quiero, y lo he dicho muchas veces, yo quiero potenciar el talento veracruzano, mucho talento. Quiero voltear a ver a las ligas infantiles, quiero traerlos al estadio, quiero que pisen el Beto Ávila, donde juegan sus ídolos del Águila de Veracruz. Eso es por un lado deportivo, pero por el lado personal, por el lado deportivo, puedan esperar que este equipo va a estar en los primeros planos, que este equipo va a ser un equipo aguerrido, que este equipo va a defender los colores y va a defender la identidad de lo que es ser de Veracruz, porque aquí en Veracruz, como bien lo comentaste ahorita, o sea, es plaza beisbolera y los jugadores lo saben, y se lo hemos dicho desde que, oye, vienes para Veracruz y aquí se viene a partirse el lomo. O sea, y ese mensaje ya lo tienen los jugadores, y que tengan esa tranquilidad, que vamos a hacer las cosas bien, y que el Águila llegó para quedarse. A lo mejor los que nos movemos somos nosotros, pero su equipo, el Águila de Veracruz, llegó para quedarse, y que nadie va a estar por encima de la organización, y es por eso que respetamos tanto la camisola o este logo que traigo ahora del Águila de Veracruz, y que disfruten y que cuiden a su equipo. Muy bien, oye, te quiero hacer una última pregunta. Bueno, no pregunta, comentario. Al ser una temporada muy corta, esta del 2021, tienes una ventaja. Tú ya manejaste, bueno, estuviste parte dentro de los Águilas de Mexicali en temporadas cortas de 3 meses. Esta temporada en la Liga Mexicana es igual. ¿Crees que puedas tener tú una ventaja respecto a, bueno, algunos equipos? Porque sabemos que hay otros equipos que tienen gerentes que han estado acá en el Pacífico, y que esta temporada también se les puede acomodar más a donde iniciaron trabajando, que ahora están en Liga Mexicana. ¿Crees tú que te va a beneficiar esto de tener la toma de decisiones rápida, de no aplazar quizá una semana, 15 días, 20 días a un jugador porque no puedes contactar a otro? ¿Crees que esta temporada puede ser una muy buena oportunidad para ti? Sí, creo que sí. Yo creo que se me han ido acomodando las cosas. Yo también lo vi de esa manera. O sea, una temporada, pues, 66 juegos, uh-huh. Es corta. Es corta. Es una temporada similar a la del Pacífico, donde no tienes opción o no tienes espacio para relajarte, y te da la oportunidad para rápido detectar dónde poder accionar, dónde poder entrar o qué cambio poder hacer para que el equipo pues no se vayan en caída libre, sino que se mantenga siempre en su vida, ¿no? Para mí, yo sí lo veo como una ventaja competitiva, y hay que saberla aprovechar, nada más. Así es. Pues bueno, Fanny. Además que ahora sin el Interzonas, los juegos de Interzonas, que ahora solamente va a ser juegos solamente la sur, solamente la zona norte. Entonces, así como nos cuentas cómo estará el equipo de Veracruz, creo que dará pelea en la zona sur, y pues esperemos que todo salga de maravilla, estén en playoffs
y primeramente que se haga la liga, ¿no? Porque está como que en incertidumbre, escucho muchos comentarios de la gente y comentarios de que sí va a haber gente sí. en el estadio, no va a haber gente, entonces sí se extraña eso, pero hay que esperar las noticias de las autoridades para ver qué nos dicen. Sí, yo creo que con la zona sur va a estar interesante nuestra sección, pero vamos a estar ahí, yo estoy muy tranquilo. Y en el tema de liga, pues ahí sí quisiera yo decirte vénganse todos al estadio, pero pues sí esto no depende sí depende de nosotros, de seguirnos cuidando y seguir con las medidas, pero pues ya veremos la manera de cómo llegar a sus hogares, ¿no? Ya sea por televisión, por radio, por redes sociales, para que estén pendientes de sus equipos y pues a seguirnos cuidando, no nos queda de otra. Así es. A seguir usando la mascarilla. Sí. Que el chavo ya se la puede quitar, ¿no? Sí, yo siempre la traigo puesta, mira, ¿no? Clase de caraza que me cargo, pero bueno. Oye, Beto, pues nada, ya con esto finalizamos tu entrevista, la plática que tuvimos contigo. Felicitarte y agradecerte el espacio que nos das, y de antemano te deseo todo el éxito del mundo como amigo y como gracias. Medio de comunicación, te deseo todo el éxito, y disfruta mucho, porque es algo muy padre lo que estás a punto de vivir, y pues nada, ¿no? Que el éxito te siga acompañando siempre, y pues a darle, y como dice, ya lo vas a escuchar por ahí, no sé si todavía vive ese señor, ¡arriba el águila! ¡Arriba el águila! ¡Arriba el águila! Que dice como 50 veces en el estadio, ya lo vas a escuchar, ya vas a sentir esa vibra que se siente ahí en Veracruz. Es uno de los parques que más beisboleros que puede haber en México, junto con en mi punto personal, el de Saltillo, el de Diablos Rojos, en Liga Mexicana, ¿no? El de Diablos Rojos y el de Sultanes. Creo que esos son los parques donde más atmósfera beisbolera yo pude sentir cuando estuve por allá. Acereros también. En Acereros, así es, también en Monclova, así es. Es muy beisbolera. Sí. No te va a tocar verlos este año en Zona Norte. La final, chao. En la final, él los agarro. Ahí los agarro, Simón. Pues nada, Beto, muchas gracias. Y pues agradecerte de nueva cuenta a nombre de Fanny, a nombre mío y a nombre de todos los que hacemos Warm Up por tu tiempo y tu espacio. Gracias, Chavita. Gracias. Un saludo para todos y espero verte pronto por acá, donde créeme que se te va a tratar bien como te mereces. Muchas gracias. Pues bueno, con felicidades. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí. A ti, Fanny, felicidades, Chava, por primero por tu espacio y segundo porque vas a ser papá. Híjole. Sigue trabajando, Chava. Cayó el slider en zona buena, caballo. Que no tenga niña, porque pobrecita. No, mira, pues. Ya, mi madre. Ahí te van a estar esperando dos Plasencia en el line. Sí, ahí están ya en el círculo de espera. Oye, pues nada, Beto, muchas gracias. Sí. Y pues con esto concluimos la entrevista con el flamante gerente deportivo de el Águila de Veracruz, Alberto Plasencia. Gracias, Beto. Bye, chao, un abrazo, bye, Fanny. Vamos. Hasta luego, gracias. Y pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Recuerda que este y todos los lunes nos puedes escuchar a través de las distintas plataformas de podcast en Spotify, en Anchor, en Breaker, en Google Podcast, en iTunes y en todas las demás plataformas que alberguen este tipo de contenido. También nos puedes ver en YouTube, búscanos con el hashtag WarmUp. Te agradecemos tu follow y desde luego compartir este programa. Yo soy Chava Corpus y esto fue WarmUp, el podcast.